primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana. Hola, hola, muy buenos días, martes 29 de diciembre, ya solamente a 2 días de terminar este 2015, chicos. Así es, pues, muy buenos días, así iniciamos con esa canción mañanera totalmente, con una taza de café, que por cierto, Marilina, ayer te perdiste unos bolones que nos comimos. Ajá. Sí, ayer nos fuimos. ¿Te comiste unos bolones? No, tú también te comiste unos bolones. Primera vez que probaba el, que probé el bolón de Maduro. Ah, ni siquiera sabía que existía. Es una delicia. ¿Y tienes de Maduro de chicharrón y de queso? Sí, yo probé de chicharrón. De chicharrón. ¿Con? Porque, porque él está a dieta ahorita. Entonces, claro, él pidió de chicharrón. Con pero agradecemos, obviamente, a la señora Flor. Un saludo a la señora Flor, si de repente nos está viendo, para que vea que sí cumplimos. Genial. Y como decía Marilyn, estamos a 2 días de que termine el año, así que por favor, como nos contaba ayer nuestra amiga, que teníamos que escribir nuestros propósitos para el año que viene, todo lo malo que hemos sufrido también escribirlo y quemarlo para que no vuelva a suceder. Y escribir lo importante, lo bueno y lo bonito y lo barato que queremos obtener en el 2016 para que todo eso lo cumpla. Sabes que más adelante nosotros en el programa también vamos a tener acerca de las cábalas, cómo prácticamente cada uno festeja. Y ayer tuve una entrevista con Diario Centro, fue una señorita a hablar sobre cómo yo festejo, qué cábalas yo aplico. Y es un tema súper interesante porque en nuestro medio se habla mucho de las cábalas y tú ves a gente haciendo un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que realmente tú, en lo que tú crees, en lo que tú tienes fe, qué es lo que tú haces y que te ha dado resultados? Pues hoy día lo vamos a ver aquí en Hola Familia. Exacto. Y hablando por lo menos de las cábalas, chicos, les comento que internacionalmente, hay dependiendo obviamente del país, hacen cábalas totalmente diferentes. Por ejemplo, nosotros les hemos preparado algunas cábalas para que ustedes vean y puedan apreciar cómo se celebra la Noche Vieja. Por lo menos ahorita vamos con China. En China es totalmente común comer tallarines y vegetales. Al parecer, en China es costumbre comenzar el año comiendo con un buen plato de tallarines vegetales, en los que no pueden faltar unas cuantas hojas de lechuga, ya que al parecer la lechuga es un símbolo de prosperidad, de modo que la persona que la come se asegurará un año de riqueza y felicidad. Yo creo que por eso es que las modelos de Victoria's Secret comen bastante lechuga. Pero lo dijiste, ahora vamos a algún supermercado y lechuga. La sección de lechugas no va a haber. No, en serio. Por lo menos, también en Polonia sucede algo diferente porque pasa es con el pescado asado. En Polonia y en muchos países del norte de Europa es costumbre preparar un plato de pescado asado para la cena de Nochevieja y dejar la carne para la comida del Año Nuevo. ¿Okay? Parece ser que el pescado es un símbolo de prosperidad que dará buena suerte a aquel que lo coma. Así que si usted de repente quiere tener buena suerte, ya sabe que puede comer pescado, ya que lo hacen en distintos países. De allí nos vamos nuevamente a China, porque en China también comen. Pero sabes que, Daniela, vamos a hacer una cosa interesantísima para poder conversar un poquito más y más larga la situación. Carlos, te voy a pegar. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos con más de Carlos y su tradición en China, Polonia y un lugar del y un poco de lugares. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. Ay, qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 ay. Cada vez que vas de compras, esperas una atención y un producto de calidad. En SuperSap te ayudamos, porque te damos más por menos precio. Nuestras instalaciones amplias y modernas en sus 2 plantas te dan esa tranquilidad al momento de comprar. En SuperSap encuentras todo lo que tú necesitas. En SuperSap compras ahorrando. Visítanos en la calle Ambato 418 y Puerto Viejo, frente al antiguo Mercado Municipal. Que se fue, sentir el abrazo de la madrugada. A ver,
bueno. ¿Qué pasa, Carlos? Esta era una pequeña broma para nuestra doctorita. No, ¿sabes qué me angustiaba? Espérame un segundo. Me angustiaba que se echa, primero, no. Tras cámaras decía que le dolía el corazón. Entonces yo me quedo así, yo, bueno, que le duela ahí sabrá él. Después se echa, no, le digo, nos vamos a un corte tratando de simular y el otro se echa. Ahí ya no le creí. Y comenzó a babear y a reírse. Entonces ahí ya me quedé como que, no, pero ya había mandado a corte, no podía hacer otra cosa. Pues sí, nomás, yo dije, no, según yo le veía la cara asustada a la chama. Claro, porque uno tiene que actuar muy bien para esta situación. Por lo menos te comento que el día de ayer, Carlos nos dio Oreo con pasta de dientes. De dientes. Sí. Y no estuvo muy rica, que digamos, fíjate. Este es mío. Bueno, y para mi compañera Marianela también. Perdón, lo siento. Salió corriendo a llamar al 900. Salió corriendo a llamar al 900. ¿Sabes qué? Esas son las bromas imperdonables que yo digo no se deben hacer en el Día de los Inocentes. Ayer leía justo en el Facebook que alguien ponía que sí, que ni sé quién, que la arrastraron, que la violaron, que está casi muerta, que yo soy la amiga, que ni siquiera después, ay sí, es una inocentada. Yo decía, eso es una falta de respeto realmente. No, es una bromita. No, oye, le haces angustiar. Este es mío, mira, María Elina. Sí, ¿verdad? Hasta vos te quedaste con... Ah, sí, verdad que me dejé allí en el baño. Salió corriendo a escupir toda la baba que había acumulado. Qué asco, Carlos. Fíjate que... No aguantaba con el alcalcerse aquí dentro. Fíjate que ya habíamos preparado, lo que pasa es que no entiendo, le dije a Carlos que viera por YouTube, ¿sí? Tutoriales o lo que sea, pero el hombre como que no vio la información, le dije que tienen que estar preparados para hacer una buena broma. A María Elina, no puedes echarte un infarto así tan maluro, por favor. ¿Sabes, mira, ¿sabes hasta cuándo le creí? Hasta cuando estaba que se golpeaba el corazón, hasta ahí. Y al rato que se echó, ya lo quedé viendo y es más, se reía. Y el alcacete, el vecino alcacete, ni sabía que era eso. Yo pensé que era baba. Y yo decía, y se reía al mismo tiempo. Y dije, no. Pero no, tampoco me imaginé que era una bueno, inocentada. Bueno, mil disculpas a todos nuestros televidentes. ¿Sabes qué? Señores televidentes, ándate de aquí. Quedan vetada esta primera parte, ándate de aquí. Bueno, pero yo voy a continuar porque mientras Carlos le estaba dando un preinfarto en vivo, yo estaba hablando sobre las cábalas en algunos países, ¿no? Entonces yo continúo con mi China, mi adorada China nuevamente, y mis mandarinas, que tú eres bien mandarina también, Carlos. Entonces, en algunas regiones de China todavía se sigue conservando una antigua tradición. La última noche del año, todas las mujeres solteras debían arrojar una mandarina al mar o algún río para poder encontrar un marido en el año que comenzaba. Pero aquí te falta algo, chama, y es que tenían que botar una mandarina al mar o al río para poder conseguir un marido, pero con las mismas características de la mandarina. Ah, claro, pero por supuesto. Ajá. Por ejemplo, la esposa de Carlos botó una mandarina y de esas cascarudas al río. Lisita, y por eso llegó a su vida Carlos Alfredo Riasco. Mi mujer no es china, es española. No, pero ella igual española, pues ella dijo eso contigo. Yo, pero es que ella puede adaptar cábalas de diferentes países. Ah, bueno. Hostia, mira. Hostia, por favor. Oh. Pero entonces nosotros continuamos pues y nos vamos para Corea. Porque en Corea, por lo menos se estila lo que es la sopa de perro. Y verduras. Aunque algunas voces afirman que solo es un rumor, parece ser que hace años en Corea del Sur se comenzaba el año tomando una sopa hecha con carne de perro y verduras. Supuestamente la carne de perro tenía una serie de propiedades como la de mejorar la fertilidad de la mujer. De modo que se tomaba para pedir un año nuevo, un año nuevo lleno de hijos. Lleno de hijos. Sí, o sea que comer perro. Comer perro. Come así para tener full hijos. Full, pero full hijos. Me quedan mirando Rubén. Y ahora nos vamos a Vietnam, porque por lo menos allá hacemos un cambio. Es un bambú recién plantado. En Vietnam y en otros países orientales es común hacer una gran limpieza del hogar antes de que llegue la última noche del año para purificarlo y dejar que las buenas energías puedan pasar. Además, las familias plantan un brote nuevo de bambú para mantener a los espíritus malignos lejos de la casa durante todo el año que acaba de comenzar. Yo creo que esto es muy importante
porque siempre, creo que es recomendable siempre hacer una limpieza, tanto cada uno de nosotros hacer una limpieza espiritual y también allí hacerla también en nuestra casa, es muy importante por lo menos esta, esta tradición. Sobre todo el tema espiritual, que es una limpieza total, creo que incluso todos los días, no solamente una vez al año. Yo les tengo una pregunta justo, y es la que me hicieron ayer, es ¿qué significa para ti, Chama, el fin de año o el inicio de un nuevo año? Para mí, creo que el inicio de un nuevo año es la oportunidad perfecta para hacer todo lo que dejaste de hacer un año anterior, de hacerlo con mucha energía positiva, de compartir más con la familia, de darte felicidad, de preocuparse por uno mismo, porque a veces nos preocupamos por tantas cosas, por el trabajo, por la parte financiera, nos preocupamos por muchas cosas y nos apartamos en sí de lo que queremos y de lo que somos. Entonces yo creo que lo más importante es reencontrarse y reencontrarse también con la familia, que es el eje en sí de cada persona. Me parece interesante. Carlos, ¿para ti qué significa el fin de año? Casi todo lo opuesto de la mira. Yo, sin embargo, verás, el fin de año es el fin de calendario, hacer una estadística, cómo ha ido la parte financiera, nos ha ido bien, nos ha ido mal, tal cual. Pero el tema sentimental, el tema de encontrarnos, es una de las cosas que yo siempre reprocho. ¿Por qué solamente el fin creo de que año? Le está dando infarto. Espérense un ratito. Está que suda. Carlos, estás solamente Navidad, fin de año. A mí me gustaría que Navidad fuera todos los días, que la gente por lo menos viera que como si es todos los días. Fin de año, por ejemplo, nos morimos por ver a nuestros primos, a nuestros hermanos, la excusa de conseguir reunirnos todos los primos. No, tiene que ser cualquier día, cualquier fecha, pero la cuestión es reunirnos, pasarla bien en familia, disfrutar de ese amor familiar, de ese amor de entre amigos. No solamente el fin de año ni Navidad, yo pues casi no me gusta la fecha, es solamente por ese propósito, porque la gente solo en Navidad quiere reunirse, solo en fin de año quiere reunirse, solo a fiestas, matar un chanchito, una vaca o lo que sea. Debemos buscar más fechas, no solamente el fin de año. Entonces, para mí, el fin de año es el fin del ciclo del calendario, hacer una estadística del tema empresarial, cómo ha ido la empresa, qué debemos mejorar, esas cosas nada más. Sabes que yo tengo un poco acerca de lo que habla la Chama, o sea, pienso algo parecido a lo que habla la Chama y un poco a lo que tú dices, Carlos. Realmente es el fin del calendario, es más, o sea, si te cae sábado y domingo, el día lunes ya estás trabajando como si nada y no varió en absolutamente nada tu fin de año. Pero lo importantísimo del fin de año para mí es que, obviamente, así como tú haces un análisis económico de tu empresa, de tu negocio, de tu economía, de tu casa, también tienes que hacer un análisis espiritual, pienso yo, donde tú ves si es que has cumplido las metas que te propusiste al inicio del año. Entonces, dentro de esas metas está obviamente el trabajar, metas con los hijos, con el esposo, con la familia. Por ejemplo, las metas de Carlos es que él piensa que no debería ser Navidad y Año Nuevo para poderse reunir. Entonces, mi meta es poder trabajar en mi familia para hacerlos reunir, no solamente en Navidad y fin de año, tal vez una vez al mes o cada tres meses. Entonces, al llegar el fin de año del 2016, yo voy a ver si lo logré. Porque, ojo, siempre digo, cada persona es totalmente diferente, somos un mundo diferente y eso tenemos que respetarlo. Entonces, la forma que tú piensas es totalmente cierto. Navidad es que el nacimiento del niño Jesús. Y eso prácticamente todos los días debe estar presente en nuestras vidas. Pero yo te invito a que sea esa tu meta este año. Que seas tú el eje principal para que reúna tu familia, no solamente en Navidad y Año Nuevo, sino cada mes o cada mes. Sí, de hecho me gusta, por ejemplo, invitar a mis primos, de dar fechas para reunirnos todos. Este año, por ejemplo, no conseguí reunir a mis primos aquí en Santo Domingo, que vinieron de diferentes partes del Ecuador. Entonces me encantó, me disfruté como un niño. Entonces este año por lo menos intentaremos reunirnos dos veces. Eso. ¿Y saben qué es esto? El sonido de la Navidad. Navidad. Es familia. Amistad, diversión. Como la Chama ya está embelesada en la galleta y ya no quiere saber nada. Yo estoy supervisando de que la galleta sea una galleta realmente. Está Daniela mirando a ver si está bien sellada. Estoy a ver, está bien selladita. Vamos a ver. Nada. Chicos, yo no quiero abrirla. Lo que pasa es que me he excedido en Navidad comiendo, no te imaginas también cuánto. Y aparte de eso, también después vino el cumpleaños de un sobrino que lo quiero mucho y a quien le deseo feliz cumpleaños. Y si yo abro esta galleta Oreo, seguramente sale el olor exquisito de Oreo y no voy a lograr no comer. Ay, es que Navidad es diversión, es familia, es amor. ¡Ay, es galleta Oreo!
Casi te da el infarto a ti. No, tengo un éxtasis con la Oreo. ¿Sí? ¿Ah? Así que disfrute la Navidad con sus amigos, con su familia, con quien usted quiera. Y siempre acompañado de una galleta Oreo. Toma para que te dé un infarto de verdad y nosotros nos vamos a un corte comercial. Pero ahora sí regresamos con más de Hola Familia. Vamos para allá. Hola, señora de Pato. Ya lo otro buscando, queriéndote encontrar, viéndote a la distancia.